just right now. I feel so close to you right now. Buenas noches para todos, es el inicio de un nuevo programa de Zona Deportiva por la pantalla de Canal 13 en la ciudad capital de La Rioja. Estamos en vivo arrancando este programa del lunes, 23 horas, por supuesto con toda la información deportiva del fin de semana, del ámbito local, del ámbito regional y nacional. Vamos a estar compartiendo esta primera parte del programa con dos grandes bicicrosistas que tiene La Rioja, me refiero a Fernando Pizarro, que está aquí a mi derecha, y a Matías Brizuela. Ya lo vamos a saludar en un momento nada más. Estamos en el comienzo de este programa del día lunes. También tendremos toda la actividad del fútbol con la cobertura de Jorge Javier Galleguillo. Estuvo jugando la selección juvenil el pasado fin de semana y todo lo que viene con el fútbol de la mano de Jorge Galleguillo. Voy a pasar a saludar a Fernando Pizarro, que durante el fin de semana tuvo una gran actuación en la ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba, en el Campeonato Argentino, sexta fecha que se corrió el día sábado, y el día domingo, ganando la final del Open, se consagró campeón del Open de la República Argentina, y lo tenemos, por supuesto, aquí con nosotros en Zona Deportiva. Fernando, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y también felicitaciones por este título que has logrado para tu carrera deportiva y también para el BMX de La Rioja. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Sí, fue un buen fin de semana. No lo comenzamos muy bien, ¿no? Con una caída, pero pudimos mejorar al terminar la jornada, ¿no? Perfecto, está el trofeo de Fernando aquí en un momento nada más. Vamos a pedirle al señor director que lo podamos mostrar. Primer campeón de La Rioja en la categoría Junior más Elite, la categoría unificada del Open. También repasaremos luego el resto de los campeones que tiene La Rioja en este torneo paralelo al campeonato argentino. Otro de los invitados, campeón del mundo en tres oportunidades, en categorías Challenger. Viene de ganar dos carreras en la categoría junior por la Copa Latinoamericana en Chile el pasado fin de semana, el fin de semana anterior, y este que ha pasado allí en la ciudad de Altagracia, ganó nuevamente la categoría junior, estuvo en la final del Open, y bueno, un saludo grande para recibirlo. Matías Brizuela, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy feliz de haber tenido una actuación muy buena el fin de semana y el fin de pasado también, que pude dejar bien parada La Rioja. Un poquito más cerca el micrófono. Yo uso este. Y bueno, me siento muy bien volviendo a ser el mismo de antes. Sorprendió, sorprendió. Estoy dentro de los sorprendidos. Sabía del trabajo que está realizando junto a Ezequiel Torres. En el mismo equipo está Fernando Pizarro. Pero bueno, cuando lo vi correr en Chile a través de videos y cuando lo vi allí en Altagracia, dije, Matías está preparándose para llegar a la categoría Elite el próximo año y ser un gran protagonista. Señor director, vamos a compartir imágenes junto a nuestros invitados esta noche aquí en Canal 13. Bueno, Altagracia fue un nuevo capítulo para el argentino. El día sábado se corrió la sexta fecha para las categorías Challenger, quinta para los pilotos Junior y Elite. Acto inaugural, Mateo Espejo, el local allí, piloto de la categoría Elite, fue el abanderado en esta oportunidad donde se reinauguró la pista, por decirlo de alguna forma, porque bueno, se ha realizado un nuevo partido. El intendente de Altagracia, el señor Facundo Torres, que dio la bienvenida a todas las delegaciones.
el día sábado, donde se pudo correr, gracias a Dios, después de que ha llovido prácticamente en toda esta región los días previos. Pero bueno, nos dio una mano allí Dios, como lo dije recién, y se pudo correr con total normalidad el sábado. Llovió el domingo también, pero bueno, también se pudo correr el Open. Tito Chapino, presidente de la Federación Argentina, dirigiéndose a los presentes como lo hace en cada acto inaugural. Y ahí está la inauguración precisamente del nuevo partidor del Club de Altagracia de BMX, que pertenece a la Asociación Cordobesa de Bicicross. Mateo Espejo haciendo la inauguración de este partidor. Inmediatamente las competencias, las distintas series de la categoría Elite, la categoría Junior también, en esta oportunidad la primera serie de la Junior. Y bueno, justamente vamos a ir a preguntarle al piloto Junior que tenemos aquí cómo ha vivido la carrera desde el comienzo, Matías Brizuela, que te ha visto ganador prácticamente en todas las mangas. Me sentí muy bien, arriba de mi bici, muy feliz. Con el entrenamiento que llevo, me puedo sentir conforme, poder aguantar las mangas yendo al máximo siempre. Allí el que va adelante, gente, es Matías Brizuela. En el segundo lugar, otro de los juniors que tiene La Rioja, gran piloto también como David Ramírez. El dominio absoluto de Matías Brizuela en cada una de las competencias. Bien, paso por Fernando Pizarro también, que es el actual campeón del Open. Ha finalizado el Open, pero restan dos competencias por el argentino. Y es gran protagonista, tiene grandes posibilidades también de ser campeón argentino. Habrá que ir a buscar el título en Vicente López. Pista nueva, rivales conocidos. Pero bueno, hay que correr todavía esas dos fechas en Buenos Aires. Sí, ¿no? Bueno, el fin de semana pudimos ganar todas las mangas. Argentino, y bueno, vamos a ir a pelear el título en Buenos Aires. Un título que, como lo dice él, lo tendrá que disputar precisamente con un local, con Ramiro Marino, uno de los grandes referentes que tiene el BMX de Argentina, piloto olímpico en Beijing 2008, en una pista nueva donde se disputaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, es todo una... Es todo un desafío poder correr allí en esa pista y luchar por el campeonato. Sí, ya que él la conoce bien a la pista y bueno, es una pista nueva. Yo nunca la anduve, pero bueno, vamos a ir a hacerlo todo lo posible para traer el título, ¿no? Bien, la pregunta es obligada. ¿Cómo anda Ernesto, el Loco Pizarro? ¿Qué tenés para contarnos del Loco? Hace tiempo que no lo veo. Sé que estuvo corriendo en el ciclismo de ruta y que intenta volver al BMX también. Sí, está ahí con muchas ilusiones de volver. Vamos a ver si lo traemos a entrenar para el Team Black el año que viene. Bien, si vuelve Ernesto, ¿correrán con los expertos de 25 más o en la categoría Elite? No, yo creo que va por la categoría Elite. Va por la categoría Elite. Sí. Bueno, atento entonces, estamos anunciando la vuelta del Loco Pizarro. En imágenes, lo que han dejado algunas de las categorías, las damas también allí se hicieron presentes. En una pista, Matías, ¿cómo la has encontrado? Contanos un poquito. Bueno, la pista es un poco chica para la velocidad que llevamos, pero me pude adaptar bien y resolverla lo más rápido posible para llevar la mayor velocidad y no tener ningún problema. Perfecto. Dos partidores, las categorías Challenger de un partidor allí de 3 metros. 6 metros tiene el más alto. Sí, algo así. 6 metros, o sea que allí los Junior y Elite inaugurando ese partidor. La próxima fecha tendremos que irnos hacia fines del mes de noviembre a la ciudad de Vicente López. Allí se va a correr conjuntamente con la Copa Latinoamericana el día sábado 24 y el domingo 25. Finalizando con esa doble fecha el campeonato argentino de BMX. Ahí están los pilotos expertos entregando, por supuesto,
un gran espectáculo en cada pista. Vamos a repasar, aprovechando estos minutos, los campeones del Open de cada una de las categorías. Insisto, Fernando Pizarro es el campeón de la categoría mayor, de la categoría unificada, que por supuesto se ha festejado en el seno de la familia Pizarro y en el seno del BMX riojano, seguramente. Sí, fue algo muy lindo, digamos, fue uno de los objetivos que buscamos este año. Uno de los objetivos está cumplido, lo escribió el papá en una de las redes sociales. Fernando, cumpliste el primer objetivo. Repasamos cómo han quedado las posiciones del Open, fundamentalmente qué ha ocurrido con los chicos de La Rioja, donde, por supuesto, han dado realmente pelea, como dicen ellos, en cada una de las competencias. En expertos de 11 y 12 años, el campeón fue Tomás Elvici Maturano. Gran carrera, grandes espectáculos junto a Federico Capello y Federicone en esa categoría. Molina, el Chanchi Molina, fue el campeón, el sanjuanino, en expertos de 13 y 14 años. En el Open, también en expertos de 15 y 16 años, Franco Maturano de La Rioja se trajo el título. En expertos de 17 y más años, otro de los grandes pilotos que tiene de La Rioja, gritó campeón en Alta Gracia, Carlos Agustín David, Aboro, el profe Aboro. Y en la categoría Junior y Elite, el campeón fue Fernando Pizarro. Allí Montenegro se quedó con la tercera posición. Ríos fue cuarto. Joaquín Ríos. Realmente un gran año para ellos también. Repaso lo que ha ocurrido en el resto de las categorías. Y los novicios también. En el caso de la Asociación Riojana, consagró campeón al chepeño Kevin Castro en novicios de 15 y más años. El Open, que se corrió el día domingo, insisto, estuvo demorado todo por la lluvia, pero se pudo correr sin ningún inconveniente. Y realmente, otra vez, los chicos de Argentina, que han llegado en un número aproximado de 300 corredores, pusieron en escena una nueva fecha del campeonato argentino. Lo aprovecho a Matías Brizuela, mientras vemos imágenes, para que nos cuente cómo le ha ido por Chile, cómo ha vivido esos dos triunfos en la pista de Peñañolena, allí en Santiago de Chile, en la categoría Junior. Muy contento. Fui en busca del resultado. Me preparé muy bien. Y se me dio, pude dar fruto el entrenamiento. Bien, estoy en lo cierto al decir que el año que viene ya estás en la categoría Elite, este es el segundo año de Junior. Exacto. Bien, o sea que además grandes desafíos para el año que viene, la categoría Elite, donde se suman varios de ustedes y también la posibilidad de poder participar nuevamente en el Supercross, al menos aquí en Santiago del Estero o en alguna fecha, si tenés la suerte de ir al resto del mundo. Y es hacer lo mejor posible en cada carrera y ir en busca de lo máximo, que en el 2020 está las Olimpiadas y vamos a hacer lo posible con el Team Black para dar lo mejor y estar siempre arriba. ¿El Team Black se llama, se han puesto ese nombre por qué? Más que todo por Ezequiel Torres, ¿no? Porque el apodo que tiene. El Ezequiel Torres, el Negro Lima, ¿sí? Es por eso. Pero bueno, repasamos un poquito cómo ha terminado la quinta fecha del Open en la categoría mayor. Ganó Fernando Pizarro de La Rioja. Fue segundo Matías Montenegro, también de La Rioja. Matías Brizuela, tercero. Matías, ya me vas a contar cómo fue esa definición. Cuarto lugar para David Ramírez de La Rioja también. Quinto lugar para Valentín Sandiano de Córdoba. Mateo Espejo de Córdoba fue el sexto. Ignacio Gatana de Río Cuarto, Córdoba, en el séptimo lugar en la categoría mayor, en la Junior más Elite. Y Joaquín Ríos,
el riojano se quedó con el octavo lugar de la clasificación. 8 corredores permite el partidor. Allí están saludando todos precisamente. Vamos a ver la final. 5 corredores de la Asociación de Riojana de Bicicross, a quienes les hacemos llegar un gran saludo desde aquí. Voy con esa final. Matías Brizuela, contanos un poquito. Estuve muy tranquilo, pero tuve un error en la largada que me detuvo. No sé qué habrá sido, si largaba bien, pero pude recuperar y en la pista dar lo mejor y buscarla hasta el final, y terminé tercero. Tercero en una definición que hubo que ir al segundo puesto. Que ahí está, la definición con Montenegro. Ahí está, la definición realmente en el photo finish. Una gran carrera con Montenegro. ¿Eh? Ahora lo puedo decir, porque bueno, estamos un poco allá entre amigos. Cacho Gaitán dijo, pongo mi porotito allí por Matías Brizuela. Cuando vimos el arranque y que se quedó Matías en el partidor, dijo, uy, pero bueno, son carreras, así se vive el BMX. Y nosotros, de alguna manera, junto a la cámara de Peter Ramírez, quisimos traer todas estas imágenes y compartirlas con todos ustedes. Nos vamos despidiendo del BMX, despidiéndonos de nuestros invitados, agradeciéndoles nuevamente a los dos. Y bueno, la oportunidad para saludar y agradecer a los que te apoyan en tu actualidad y todos los que hicieron posible de que Fernando Pizarro sea hoy un gran protagonista de la categoría Elite. Bueno, muchas gracias a vos, Leo. Le quiero agradecer al gimnasio Fortime, que hace lo posible para que nosotros estemos lo mejor para cada carrera, a la Secretaría de Deporte, Yamil Menem, que también nos dan una gran ayuda para estar en cada competencia.